queridos, un día más al canal. Es diciembre y diciembre para mí es sinónimo de hacer balance del año. Este vídeo es un vídeo que ha estado siempre presente en este canal desde que tengo el canal. Siempre en diciembre está el vídeo famoso de favoritos del año. Deciros que esta es la primera parte porque aparte de hacer el típico favorito, que es como muy típico, todos los youtubers hacen favoritos del año tal y cual y es como súper típico, he decidido que voy a hacer también un escenas favoritas de 2019. Voy a hacer un escenas favoritas con todas las escenas que he visto, tanto de series como de películas que me han impactado este año, y voy a hacer un top 10 de mis 10 escenas favoritas del año. Así que no sé si a lo largo de esta semana o la semana que viene, porque ya sabéis que el viernes se estrena El ascenso de los Skywalker, o sea la nueva peli de Star Wars, seguramente haga reseña en el canal y todo eso. Ya tengo más o menos pensado cuáles van a ser los últimos vídeos que voy a grabar este año, porque del 25 o 26 al 5 o 6 de enero me quiero coger unas mini vacaciones de YouTube. O sea, esa semana creo que no voy a subir nada, o ese par de semanas. Pero antes quiero dejar, pues eso, algunos vídeos hechos y algunos vídeos subidos y tal. Así que, y además también quiero hacer una mini reseña de The Witcher, que sabéis que es una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Estoy on fire con esa serie, así que pues eso, que esos vídeos estarán por aquí próximamente. Y hoy vamos con el balance de la... Tengo aquí apuntado en mi móvil en chuleta todo lo que tengo que decir. Pues vamos a empezar ya. Me la he jugado, o sea, no me la he jugado, porque realmente han sido, estas dos han sido mis pelis favoritas del año y no puedo anteponer a una antes que a la otra. O sea, me han gustado las dos por igual y me cuesta mucho trabajo decidirme solo por una. O sea, di muchísimo la turra con Once Upon a Time in Hollywood. Lo he dicho medio en inglés, medio en español. Érase una vez en Hollywood, la última peli de Tarantino, que la tuvimos este verano y fue como wow, mind blowing, me encantó esa película y la vi por lo menos 5 veces. Estuvo en cartelera mogollón de tiempo y es una película que adoré, adoré esa peli, de verdad, la amo con todo mi corazón y ha sido una de mis pelis favoritas del año. Pero también Joker ha sido otra de mis pelis favoritas del año, o sea que no puedo decidirme entre una y otra. Me han gustado las dos por igual muchísimo, así que creo que es justo que las dos estén en el puesto de peli favorita 2019. No puedo poner a una por encima de la otra. O sea, ya tenéis reseñas de ambas películas en el canal, no solo ya por la historia, sino por todo, las interpretaciones, la cinematografía, las bandas sonoras, la dirección, todo. O sea, creo que son dos películas redondas y perfectas y espero que ambas estén nominadas al Oscar, aunque sinceramente creo que Once Upon a Time no va a estar nominada, tristemente. Joker seguro que sí, pero en fin. Yo la verdad es que nominaría a Once Upon a Time. Me parece una película redonda y que merecería estar ahí. Mi serie favorita este año, por el impacto que causó en mí, por muchas escenas que tiene que me dejaron sin aliento y por lo bien hecha, lo bien documentada y lo bien cerrada que está, ha sido Chernobyl. Quizás es una serie de la que no he dado mucho la turra, quizás no he hablado demasiado de ella, pero cuando vi esa serie os puedo asegurar que me impactó de una manera que me quedé alucinada. O sea, Chernobyl es una historia que todos conocíamos, todos sabíamos de más cuál había sido el desastre de Chernobyl, pero nunca, o sea, yo nunca antes había indagado de esa manera y nunca antes había conocido los detalles de esa manera. Me ha parecido una serie súper instructiva y súper necesaria a la hora de saber qué pasó ahí, incluso para las nuevas generaciones y la gente joven que igual no sabían del tema de Chernobyl. Creo que es una serie necesaria, además una serie que se ve enseguida, son 5 capítulos, es una miniserie de HBO. En serio, me parece una de las mejores cosas que se han hecho este año. No me acuerdo si estuvo nominada a algún Emmy, no sé qué es lo que pasó, o sea, no sé si tiene algún premio. La banda sonora es fantástica, la banda sonora la lleva la misma chica que lleva la banda sonora de Joker, o sea que menuda putísima ama. Y es una serie cruda, realista, bien documentada, bien hecha, bien interpretada, tiene unos papelazos en esa serie y de verdad que os la recomiendo 200%. O sea, si podéis ir ya a HBO a verla porque es fantástica. El actor, mi actor favorito este año, es siempre muy difícil responder esta categoría porque, Dios, tengo muchos actores favoritos a lo largo del año. O sea, Joaquín Phoenix me ha encantado, Leo me ha encantado en Once Upon a Time, Brad Pitt me ha encantado en Ad Astra. O sea, tengo un mogollón de actores favoritos, pero creo que 2019 ha sido el año de Keanu Reeves. Puppies. I don't do stunts.
¿Quién no ha estado enamorado este año de Keanu Reeves? O sea, ha sido acojonante. O sea, en mayo me acuerdo que fue John Wick, Toy Story, que también le ponía la voz a uno de los personajes. No me acuerdo si en mayo o ya junio. Regreso de Matrix por el 20 aniversario. O sea, a lo loco. Fue la peli esta de una peli que se hizo en Netflix, como de comedia, que se llamaba My Always Maybe o algo así. No sé exactamente el título, que también salía. O sea, se juntaron como 4 o 5 películas de Keanu Reeves. Te metías a Twitter y no se hablaba de otra cosa. Era todo el rato Keanu Reeves, todo el mundo hablando de Keanu Reeves. Y además todo el mundo diciendo cosas buenas de Keanu Reeves, porque es que no se puede decir nada malo de ese hombre. O sea, todo lo que hace lo hace bien. O sea, que yo creo que este año ha sido el renacer de Keanu. O sea, todos enamorados de Keanu Reeves otra vez. Y encima, para colmo, ahora se ha confirmado John Wick 4 y Matrix, la nueva peli de Matrix. Se van a estrenar las dos el día 21. O sea, no me acuerdo si el día 21 o el 30. No, creo que el 21. De mayo de 2021, creo. O sea, no estoy segura de las fechas. Pero vamos, que las dos pelis se van a estrenar el mismo día. O sea, que 2021 va a ser también el año de Keanu Reeves. Así que, living for this. He puesto a Phoebe Waller-Bridge. Es actriz, guionista y creadora de una serie que se llama Fleabag, que la tenéis en Amazon Prime. Una serie que os recomiendo 500%. No quiero profundizar porque quiero hacer un vídeo de series y en ese vídeo de series voy a hablar largo y tendido de Fleabag. Pero ha sido una serie muy necesaria en mi vida, o sea, me ha ayudado un montón y me he sentido súper identificada con el personaje de Fleabag. O sea que creo que ha sido una de las series revelación para mí este año. Flipa el trabajo que ha hecho con esta serie, o sea, cómo la ha cerrado, cómo la ha hecho, o sea, fantástica. Así que ella tiene el puesto de actriz favorita de este año. Es siempre la categoría más complicada porque ya sabéis que yo mensualmente suelo tener unos 3 crushes. O sea, que al año eso se traduce a unos 50 crushes al año, puede que más. O sea que siempre es como problemática esa categoría porque nunca sé muy bien qué decidir. Pero he decidido que al ser actualmente Harry Styles season, o sea, actualmente estamos otra vez con Harry en todas partes y Harry, he decidido que mi crush de este año sea Harry Styles. Decía estar otra vez ahí porque la verdad es que, pues tío, me ha vuelto a dar por él, o sea, no puedo evitarlo. Ha sacado un discazo, ha sacado unos videoclips que me muero, enamorada de él otra vez. Golden de Harry Styles. Es fantástica esa canción, de verdad, no puedo parar de escucharla, no puedo sacármela de la cabeza. A lo mejor estoy en mi casa haciendo cosas y de pronto se me viene y empiezo a cantarla sin darme cuenta. Es fantástica esa canción, o sea, me parece la canción del año, es perfecta. Así que os recomiendo que vayáis a escucharla en Spotify. Pertenece a su nuevo disco, Fine Line. He hablado de ese libro aquí en el canal, es un libro que se llama ¿Qué haría o de Bouvier? Es un libro sobre feminismo, ya lo he enseñado en el canal anteriormente. Sí, tanto si sabéis de feminismo como si no, es un libro súper interesante, porque si sabéis de feminismo, por mucho que sepas, siempre es interesante leer más. Y si no sabes, te introduce muy bien al mundo del feminismo, o sea que es válido tanto para chicas que quieran saber más del tema como para chicos que quieran saber de feminismo, lo cual me parece muy necesario hoy en día. Los chicos que se interesan por el feminismo y por saber qué es el feminismo, sois fantásticos, de verdad. O sea, tampoco quiero premiar eso porque eso debería ser lo natural. O sea, lo normal y lo natural en vosotros debería ser que os quisierais enterar y que quisierais indagar sobre qué es el feminismo y la lucha por la igualdad. O sea, que realmente no debería aplaudir ese comportamiento porque es algo que debería salir de vosotros. Pero aún así, cuando un chico habla de feminismo o me habla de feminismo o me dice, oye, recomiéndame alguna lectura sobre feminismo que me interesa, pues la verdad es que gana bastantes puntos conmigo, así que
fine line de Harry Styles. O sea, el año pasado lo dije. En mi vídeo del año pasado dije, a ver si Harry saca nuevo disco para poder decir que es el disco del año. Favorito, he puesto, el año pasado estaba Harry en ese disco. A ver si saca disco ya para que pueda ser disco favorito del año que sea. Por favor, necesito que Harry saque disco nuevo. O sea que, menos mal que lo ha sacado antes de que acabe diciembre y puedo decir que es el disco del año. O sea, para mí es el disco favorito del año. Porque acaba de salir, pero ya me lo sé de memoria, ya me lo he escuchado 500.000 veces y además lo está petando en Spotify y en Apple Music y en todas partes. O sea, está petándolo, mi bebé. Muy orgullosa de mi baby. Aunque tengo que decir que me gustó más el primero que este. Ya sabéis que yo no soy la persona más gamer del mundo. No me encantan los videojuegos, no juego muchísimo, no soy muy gamer, la verdad. El juego al que más partidas he echado este año ha sido el Guitar Hero World Tour, que lo tengo apuntado. José tiene una Xbox súper antigua y tiene el Guitar Hero World Tour y tiene también el Guitar Hero Metallica. Y el Guitar Hero es un juego que me da paz, o sea, me desestresa muchísimo ese videojuego. Es como que me pongo a jugar y me satisface, o sea, es muy satisfying tocar las canciones con la guitarra y hacerlo bien. O sea, es como que me relaja un montón, es como dibujar o como pintar mandalas. O sea, a mí me relaja muchísimo jugar al Guitar Hero y creo que ha sido el juego que más he jugado. O sea, que fijaos si soy negada para los videojuegos, que el videojuego al que más he jugado este año es un videojuego de, no sé, de 2012 o 2011. O sea, ha sido haber visitado Venecia, ha sido fantástico, ha sido precioso. O sea, Venecia me ha enamorado. Creo que de los viajes que he hecho por Europa últimamente es el que más me ha gustado. O sea, me ha parecido preciosa Venecia. Y además, fuimos antes, o sea, un mes antes justo de que ocurriera lo del agua alta, esto que ha pasado de que se ha inundado Venecia y se ha hundido Venecia. No sé si os habéis enterado de esa noticia, pero ha sido muy heavy. Y pude ver la Basílica de San Marcos antes de que pasara lo del agua alta. Y es impresionante ver cómo está roída. O sea, está toda la basílica bien, pero hay como un metro y medio de edificación que está roída por el agua. O sea, por el agua salada que hace muchísimo daño a las construcciones y todo eso. De hecho, estaban reparándola cuando fuimos nosotros y me da muchísima pena. Al mes ya nos enteramos de que el agua alta estaba haciendo estragos en Venecia y fue como súper triste. Pero la verdad es que es una de las mejores experiencias de este año. Me lo pasé muy bien, comí súper bien, fue súper bonito y fue mágico. O sea, ha sido uno de mis viajes favoritos, la verdad. Y mi segunda experiencia favorita ha sido ver a Green Day en concierto. Porque además fue totalmente inesperado. Ya sabéis que este año los EMA se hicieron en Sevilla y vinieron muchos grupos a Sevilla y Green Day tocaron en Sevilla. La cuestión es que Green Day tocó en Sevilla por 10 euros. O sea, la entrada costaba 10 euros. Y ver a Green Day por 10 euros en Sevilla es algo insólito. O sea, Green Day es el típico grupo que la entrada te suele costar entre 90 y 150 pavos, dependiendo de dónde estés, ¿no? ¡Wow! No me puedo creer que vaya a ver a Green Day por 10 euros. O sea, fue increíble. Y el concierto fue súper guay, el ambiente fue genial, la gente era genial, ellos lo dieron todo, tocaron Basket Case 3 veces. O sea, fue alucinante. O sea, uno de los mejores conciertos a los que he ido, sin lugar a dudas. Y la verdad es que menudo crash me dio con Billie Joe. O sea, este año ha sido el año que he descubierto el burrito Monterrey vegano de Foster Hollywood. Ha sido una pasada, de verdad. Creo que es mi comida favorita, no solo de este año, sino ya para siempre. Ha desbancado las croquetas. Estoy enamorada de ese burrito. O sea, si podéis ir al Foster y pedíroslo. No sé cómo será el normal, porque siempre me pido el vegano. Pero está espectacular. O sea, se me está haciendo la boca agua solo de recordarlo. O sea, todos los años suelo meter algo de maquillaje en cosmética favorita, pero este año voy a meter otra cosa. Gucci Memoir o Memoir o como se diga.
Esta es la colonia que anuncia Harry Styles. Bueno, Harry Styles no la anuncia, pero está en el spot publicitario de esta colonia. Dijo en una entrevista que era la colonia a la que olía siempre, que es la colonia que usa siempre. Es una colonia sin género, o sea, es unisex, la puede usar tanto mujer como hombre. Y os aseguro que huele. Huele, o sea, no puedo. Huele fantástico, o sea, huele maravillosamente bien. Os recomiendo que, pues no sé, por Navidad os deis el caprichito. Es un poco cara, pero merece la pena. O sea, huele genial. Y además es un olor como súper fresco, súper floral. Y que dura muchísimo. O sea, te lo echas un poquito y dura un montón. Y no es el típico olor de perfume fuerte que dices. Que yo soy muy especialita con los perfumes. Porque no me gusta que huela. O sea, no me gusta el olor súper fuerte. O sea, este típico olor que te da dolor de cabeza. Cuando lo llevas puesto, huele súper fresquita, súper ligera, pero al mismo tiempo es un olor súper perdurable, así que muy guay. Gucci Memoir, no se quiere enfocar, o sea, ¿qué pasa? Beauty guru ahora mismo. Gucci Memoir, que la tenéis en todas las... Esto ha sido todo, estos han sido mis favoritos de este año. Ha quedado un vídeo rapidito, que es lo que yo quería, porque todos los años por favoritos se me va el vídeo a 20 minutos. Y no puede ser, no puede ser. Tú déjame abajo en comentarios cuál es el balance de tu año, cuáles son tus cosas favoritas. Si has llegado hasta aquí, déjame en comentarios el emoticono de un brilli brilli por Golden, que es la canción favorita este año de Harry, y quiero que me lo dejéis en comentarios, un brillito así a los Golden. Gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado dar un buen like, y a ti querido te veo por aquí próximamente. ¡Mua!